Si alguna vez, paseando por un soto como este o por una zona forestal, escucháis este canto que se está oyendo ahora mismo, tal vez podáis tener la suerte de descubrir al personaje misterioso y peculiar que lo está produciendo. Fijaos, todavía estamos en los últimos días del invierno. Como veis, los castaños, los álamos, los alisos que hay en este soto aún no han comenzado a brotar, pero ya puede sentirse el bullir de la cercana primavera. Si observáis el entorno con algo de detenimiento, quizás podáis descubrir, como aquí, el agujero de un árbol que ahuecó el año pasado un pito real. Y nuestro protagonista se está dedicando a traer barro, trozos de corteza, trocitos de madera para preparar su nido. Pero nosotros vamos a ocultarnos rápidamente para no interferir en su tarea y vamos a intentar espiarlo durante un rato. Yo os aseguro que puede ser apasionante observar a este pequeño y escurridizo duendecillo de los árboles. En el interior del tronco hueco de un árbol está trabajando afanosamente el trepador azul. Está forrando con barro el interior del hueco y además, como veis, ha estrechado la boca de salida hasta dejarla en un orificio muy pequeñito. Este pájaro asombroso, que tiene una fuerza increíble, no es un pícido, es decir, no es un pájaro carpintero, pero sin embargo es capaz de abrir las avellanas a picotazos, lo que hace es que las sujeta en las grietas de los troncos y las golpea hasta que se abren. Ahora mismo lo que está haciendo es arrancando cortezas y pedacitos de madera para rellenar el fondo del nido. Aunque es fácil detectar su presencia por su canto, no es un pájaro que resulte fácil de ver, porque siempre están pegados a los troncos de los árboles y siempre se vuelven al lado opuesto del tronco cuando lo ven a uno aparecer en la distancia. Son incansables y muy hábiles. La construcción del nido es un proceso arduo que les lleva bastantes días. A veces no calculan bien el tamaño de las maderas. Sin embargo, le da todas las vueltas que puede para ver si entra por el orificio. Fijaos la increíble fuerza que tiene este pájaro tan pequeño para mover esa madera que casi no puede con ella. En las zonas del suelo más frescas y húmedas, buscan barro para llevarlo hasta el nido. Lo van extendiendo con el pico poco a poco y rellenan un trocito. Y hasta que no se ha secado no vuelven a traer más. Por eso lo que hacen es que van alternando el aporte de barro con el de cortezas y madera o el aporte de barro en el interior del nido. Fijaos cómo los trepadores pueden caminar cabeza abajo por los troncos, y de hecho lo hacen mucho, porque a diferencia de los picos y de los agateadores, no utilizan la cola para apoyarse en el tronco, sino que lo que hacen es agarrarse fuertemente con sus patas y con esas uñas aceradas que tienen. Al mismo tiempo, el macho canta incesantemente para marcar su territorio. Es curioso que hasta el canto resulta extremadamente fuerte para el tamaño del ave. Mientras el trepador está fuera del nido, unos vecinos les hacen una visita. Durante los meses del invierno es muy común que páridos de especies distintas
se juntan entre ellos formando pequeños bandos. Sin embargo, ya parece que algo se está despertando en ellos y están ya investigando el interior de orificios para buscar ellos también lugares donde anidar. En esta ocasión, un carbonero y un herrerillo han venido juntos a curiosear. Y fijaos qué bonito que aunque aún está nevando levemente, aunque aún es invierno, la primavera ya está llamando a los animales y el silencioso soto invernal se está llenando con el bullicio de la vida. Y ahora vamos ya a abandonar nuestro escondite con mucho cuidado para no alterarlos y tal vez en unas semanas volvamos para saber cómo les ha ido.